Listo, primero con la mano izquierda vamos a tapar todita las cuerdas y con la mano derecha vamos a hacer lo siguiente. Listo, después vamos a colocar el acorde de Do mayor en el cual vamos a tocar primero la quinta cuerda. Después hacemos un rasgueo para abajo y uno para arriba. Después subimos el dedo anular al traste número 3 de la sexta cuerda y lo tocamos. Después nuevamente un rasgueo para abajo y uno para arriba. Nuevamente bajamos el dedo anular al tercer traste de la quinta cuerda y tocamos. Nuevamente para abajo y para arriba. Después subimos el dedo medio al traste número 2 de la quinta cuerda y lo tocamos. Hacemos rasgueo para abajo y para arriba. Después bajamos al acorde de la menor y tocamos la quinta cuerda. Después hacemos rasgueo para abajo y para arriba. Después en la cuarta cuerda vamos a hacer un jamerón al traste número 2, que sería. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a tocar un rasgueo para arriba, uno para abajo y uno para arriba. Lo vamos a repetir. Después hacemos un rasgueo para arriba, uno para abajo, dos para arriba, después uno para abajo y uno para arriba. Después cambiamos al acorde de Fa max 7 en el cual vamos a tocar la quinta cuerda. Después hacemos un rasgueo para abajo, dos para arriba, y uno para abajo y otro para arriba. Después cambiamos al acorde de Re menor y aquí vamos a tocar la cuarta cuerda, que sería la cuerda al aire. Después un rasgueo para abajo y uno para arriba. Después inmediatamente subimos al traste número 1 de la sexta cuerda. Después al traste número 2. Y después al traste número 3, que sería cayendo en el acorde de Sol mayor y aquí vamos a tocar. Tocamos obviamente la sexta cuerda, traste número 3. Y después hacemos un rasgueo para abajo, uno para arriba. Después hacemos un hammer-on en la quinta cuerda al segundo traste, sin quitar la posición de este dedo, sería. Después hacemos un rasgueo para arriba, uno para abajo y otro para arriba. Repetimos esto. Después vamos a tocar la quinta cuerda al aire, después traste número 2. Y después traste número 3, que sería cayendo ya en el acorde de Do mayor. Y aquí vamos a repetir nuevamente lo que hicimos al principio en el acorde de Do mayor, que sería quinta cuerda, para abajo, para arriba, subimos, sexta cuerda, para abajo, para arriba, bajamos, quinta cuerda, para abajo, para arriba, después subimos dedo medio, tocamos, después para abajo, para arriba, después bajamos al acorde de La menor. Después para abajo, para arriba, hacemos los hammer-ons. Después cambiamos al acorde de Fa max 7 y aquí vamos a hacer el rasgueo. Después cambiamos al acorde de Re menor y aquí vamos a hacer el rasgueo completo, así por decirlo. Después cambiamos al acorde de Sol mayor y también vamos a hacer el rasgueo completo sin los hammer-ons.